Se está yendo un año muy difícil y además de los números, también son muy importantes las vivencias. Por eso recurrimos a los comentarios de Iván Ahumada, que lleva más de 6 décadas comenzando como productor, después como consignatario de Hacienda y también en la compra-venta de campos desde su terruño, desde la localidad de Las Tapias, en la zona de Tras la Sierra. Criolla o chimichurri, al horno o a la cacerola, pero siempre Novillito Especial. Lleva sabor y calidad a tu mesa. La carne nuestra de cada día. Iván Ahumada Campo de Estancia, una empresa de la cual yo la empecé siendo muy chico. Yo tenía 17 años y empecé a comprar la hacienda para la firma de mis padres, sucesores de Carlos M. Ahumada. Siempre madrugando, siempre buscando de quedar bien y de poder pagar a los demás el valor aproximado de la realidad para, digamos, para quedar conforme, ganar cliente. Los clientes se ganan de muchas maneras. Se ganan por convencimiento, ganan por cumplimiento, se ganan por decencia y por honradez. Es una convicción personal que uno quiere transferir a quien está comprando. Antiguamente, oye, no es así. Buen trabajo en una estancia y uno podía decir dónde está la hacienda que quiero ver, que la quiero comprar. Tenés que esperar ser invitado a pasar a los corrales. Eso obviamente ya no va más. Es tiempo del pasado. La compra-venta de campo, eso varía mucho de acuerdo a la economía del país y a la parte política. La parte política marca un sesgo muy grande en esto, porque al no tener seguridad jurídica, no tener, digamos, un convencimiento de cómo va a marchar un país adelante, los valores siempre cambian. O no son confiables o directamente no se hacen operaciones. Sí, mi área es un área que empieza acá en el oeste de Córdoba, a tomar una parte interesante de San Luis, una parte interesante de Rioja, a veces llegamos hasta los límites de Catamarca, pero también los años, que son muchos, 77, llevo 55, 56 años en esto, obviamente he crecido en conocimiento y en cosas. Lo importante de esto es ser serio. La seriedad te marca una trayectoria y te marca una cultura donde la gente te sigue. A mí la gente me sigue porque nunca equivoqué a nadie. Y si equivoqué, te lo comenté antes en otra salida, te dije, ¿no es cierto?, de que no se pide disculpa porque es una antesala del error, hay que pedir perdón por los errores. Porque los errores, ¿no es cierto?, se pide perdón con el corazón y con la mente. Bueno, esa trayectoria de cumplimiento me ha hecho progresar muchísimo a mí, dar una información sana, honesta, cosa que cuando vos te encuentres con el comprador y con el vendedor, que diga muchas gracias, usted actuó en forma honesta. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.